Pues mira, que fíjate que con mucho agrado veo que la gente ha respondido muy bien al llamado que se ha hecho a la ciudadanía para que firmen la iniciativa que estamos manejando, que se va a llevar el próximo 16 de febrero al Senado de la República por medio del senador Benjamín Robles. Vamos a presentar la iniciativa para que el costo de la gasolina pues nos llegue a alrededor de 10 pesos, 11 de mucho, porque estamos metiendo una iniciativa en el sentido que el IEPS, el impuesto que se pone a los hidrocarburos, pues bueno, es lo que está afectando y está incrementando el costo de la gasolina. Como ustedes saben, pues bueno, ya el petróleo ya lo entregó el gobierno en manos del extranjero y en particulares. Entonces ahorita el gobierno está haciendo una acción desesperada porque tiene que sacar dinero de algún lado, ya del petróleo ya no puede. Entonces ahorita pues se saca de la manga un impuesto, ¿para qué? Pues para que saque dinero el gobierno y pues bueno, seguir solapando a la bola de sinvergüenzas que han estado chupando de Pemex y de los hidrocarburos, pues han estado sacando dinero. Entonces, esta es una iniciativa ciudadana que queremos que la gente entienda que no es una cuestión de únicamente ser protagonista, sino que vamos a hacer una acción legal para que tenga impacto y que, bueno, pues de esta manera poder, sí, trabajar de cerca en el Senado de la República.